Y... A ver. Opa. Ahí, ahí, espera, que es que no somos team. Gracias. No te mato, no sé por qué. A ver, ahora os cuento lo de este chaval, porque este chaval a mí me hizo toda la gracia. Claro, TikTok me está diciendo que a ver qué pasa. Es que no puedo contar estas cosas con streameando en TikTok. Brecha principal, si el blapper está aquí. Está abierto, ¿no? A ver, te quito... Oh, está bien. Uy, que lo he tirado mal, creo, ¿no? Qué buena. Aquí, de izquierda, hijo de puta. Behind the bomb, next to the bomb. Las. Pues no hay rotación, ¿no? Cojones. A la larga. Difensori eliminati. Missione d'attacco. Ahora es lo interesante, ¿cómo era el otro? No, y el chaval, pues tal. Y claro, luego le dijimos, pero vamos a ver, tío, le dijimos, ¿cómo es posible que hayas estado en el hotel y que hoy tampoco hayas aparecido? Dice que nada, que se volvió a los festis luego por la mañana y que estuvo por ahí desayunando, no sé qué, y que se metió al campamento un momento y luego se fue a los conciertos y que los conciertos conoció a... creo que voy a coger Twitch o graba Twitch. Dice que los conciertos conoció a otra y dice, joder, dice 60 kilos de músculo tenía la pava. Dice que yo tengo 50, o sea, él tenía 10 kilos más de músculo que yo. El tío era un tío grande. Dice, estábamos en los conciertos y la pava me cogía ella a caballito y saltaba conmigo a caballito. Y yo, madre mía, tío, pero ¿qué piba es esa? Y dice que... Y nada, me ha destrozado. Nos liamos, nos fuimos a la tienda y follamos a la tienda. Todo esto mientras el hotel me escribía a ver si nos volvíamos a ver. Y yo pues diciendo, bueno, que ya dormía en el hotel, ya no me interesa. Dice, a lo mejor la escribo por la noche. Y dice que nada, que estuvieron ahí follando en la tienda. Y que esta me van a banear en TikTok, pero vamos, asegurado. Y que estaba destrozado del polvo. Y nosotros, venga, que no será para tanto. Y el que eran 60 kilos de músculo, que era una bestia. En la tienda, no sé qué, no sé cuántos. Y nos cuenta toda la historia. Y dice, bueno, voy al baño. Y el pavo hace así. Y hace... Y se va el pibe todo jodido que le habían destrozado. Yo creo que le partieron la polla o algo, ¿eh? En plan, aquello fue exagerado. Yo cuando le vi levantarse así, y que no era coña, que se estaba levantando así porque de verdad estaba reventado el chaval, digo, pero ¿con quién te has acostado, tío? En plan, qué barbaridad. ¿Qué pasa, Jan? Así que, pues bueno, esa fue la aventura. Bueno, y la aventura es que mientras nos contaba esta historia, teníamos al lado un chaval que se nos había sentado con nosotros, que eran los vecinos. Que estaba... Voy a intentarlo. Que estaba... Es que no está ni esa línea hecha. ¿Qué le pasa? Pero te puedo intentar tirar una cagada. Ya puedes abrir, no está quemando. Pues había un chaval que estaba ahí sentado con nosotros y cuando el chico le cuenta todo eso y le dice de dónde... Que de dónde había conocido a la chica, tal, no sé qué. Vale, eso iba a decir. Que dónde había conocido a la chica, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y dice, pues nada, aquí al lado estaba, en una de las tiendas de aquí al lado, que nos hicimos amigos, tal. Y el chico dice, no me jodas. Y cuando le señala a la tienda, le dice, tío, que es mi compañera de tienda, ¿sabes?
Así que el pavo encima se había acostado con la compañera de tienda del chaval que estaba sentado con nosotros esa noche. Vamos pronto. Joder, ¿puedes dejar de dejarme? Es una valquiria. Un operatore alleato rimasto. Abbiamo il disinnescatore. Sai che se come dire la Claymore. Hace respawn 4 años después, tío. Ahí es que deberían de poner un parapeto o algo. Me parece muy abusivo que se pueda hacer respawn desde la otra punta. Dios mío, ¿qué están viendo mis ojos? Tío. ¿Qué es esto? Pero... Madre mía, todo arriba. Ariete automático posicionado. Stairs, minister, stop. Arriba. Arriba de menesters está. Ahí en esas escalerillas estaba. Recarico. Acabo de entrar y vi esa Sofía. Muchos chetos, no sé, estoy teniendo suerte últimamente, La Sofía no, ya no se puede reanimar ella sola desde hace tiempo. Ah, esta uno de vida no se lo va a hacer. Rompe esa cámara y no la default. Guapo la, el Guamai, ¿eh? Cómo funciona. Nada, no lo va a intentar. No champ, al menos lo dice, eso es verdad. Rimangono 15 secondi. Si no lo ha dado. 10 secondi. Oh, mio, what a game. L'attaccante è stato eliminato. Un montón. Vale, uno para el fondo, otro por la izquierda. Ya no visto. Ok. Barriera formata, telecamera funzionata. Iba pronto a fare il suo dovere. Pues Termite muerto. Ya no puede nadie. Por printer, parece. Tiene ni Ivana. Fuera de printer. No tenemos eléctrico como. No, tío, ¿cómo se ha muerto este smoke? ¿Qué estaba haciendo? Activa segno. Barriera activada. Coprite, mi ricarico. Hostia. Hostia, printer. Bridge, bridge. In the stairs, Azami, in the stairs. Sí. Ah, eres tú. Hanno trovato. Sapete cosa fare. Cambio carico. Kiba attivata. La cámara se va al chiar. Se sigue ahí en pin 2. Uy.
pegado a la caja. Avanza. Un operatore alleato rimasto. Pues estoy por el peluquero, sí. Me hice la crestita más fina. Posicionamiento tapeto. El otro aquí arriba. Ahí. Perfecto. Vamos a meter. Mancano 10 segundi. Esto aquí. Restano 5 segundi. Esto acá. Y otro en bridge, yo creo. En puentecito. Aquí. Saludos desde México. Dale, Andrés. Muchas gracias, tío. ¿Cómo estás? Ahí está. Ahí puede ser. Ese cepo está bastante bien. Roaming. ¿Están todos roaming? ¿Tres por ahí? Sí, yo estoy jugando la... La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Dronean Printer. Lo que he puesto en el suelo como maestro lo que hace es que bloquea la visión de los drones, ¿ves? Se ve peor. Ellos lo ven todavía peor, ¿sabes? Ando mejor que esta Ranked 2.0. Con termite. Vale. Printer puede ser. Ventana, ¿no? No sé si habrán subido por... Vale. Hay uno fuera. Bueno, ya aguanto verdes. Dronean verdes. ¿En un efecto Mandela o Frost cuando salió agarraba el arma por el cargador? ¿O como ahora? No, efecto Mandela. Siempre lo ha agarrado como ahora, ¿eh? Igual varía por si llevas empuñadura, pero... Efecto Mandela. Mandela. Está camp, tío, pa... ¿Pa bloquear Claymores o qué? Parece que se han puesto las pilas. Deja ya de dronear. A ver si podemos meter esta ronda y ganar ya. Que no quiero prórrogas de mierda. Creo que voy a poner. Es que no sé cómo poner los capcans. Rimangono 10 segundi. Ancora 5 segundi. Creo que voy a poner los dos de arriba de Z. Es que depende de los personajes que tenga. A ver qué nos traen. Los panas. ¿Eso qué es? Una RAM. Vale, sí, eso es que van a jugar aquí arriba. Vamos a poner Capcans aquí. Y se han respawnado ahí. Lo más seguro es que quieran entrar por esta zona. Es bastante probable que vayan desde el tejado, ¿eh? Pero... Porque si quisieran entrar por main no respawnean ahí, a no ser que se hayan equivocado. También puede ser. Ventana de radio. Bueno, ventana de ahí, de radio, claro. Que vienen por arriba de planta, esta planta. Esta planta, su
Squadra d'attacco eliminata. Missione completata. No, ni una palabra. Che, what a game. Si yo matara así, chaval, sería, no sé, está muriendo.